De diversas zonas de la octava y séptima región llegaron personas de la pesca artesanal para ver en terreno la experiencia impulsada por dirigentes de Caleta Anahuac en Puerto Montt. Conocieron la planta de proceso y la forma como se ha logrado otorgar el valor agregado al producto que se oferta. Nosotros tomamos un curso aprendiendo todo esto de envase, cosas así. De ahí, por lógica, esto salió debido a que premiaron a las mejores alumnas, a las que cumplimos los horarios, cumplimos los requisitos que te piden los cursos, porque también te exigen responsabilidad. Entonces de ahí salimos un grupo que fuimos responsables y nos trajeron a este viaje. Y este viaje es precisamente para ir aprendiendo los congelamientos, los procesos, que son muy diferentes en diferentes regiones. Enriquecedora, donde ha aprendido cosas distintas a nuestro sector. Yo soy convencido que cada región tiene su problemática distinta, pero de repente convergemos en algunos puntos de vista del sistema de la pesca. Somos los arqueros, hemos sido siempre los pescadores, los niños pobres del sector de la pesca, pero a medida que vamos conociendo cómo funcionan en nuestras regiones el sistema de la pesca, vamos sacando experiencias buenas para poder mejorar lo malo que nosotros tenemos, y esto nos favorece a nosotros para poder seguir creciendo en el sistema de arqueros. Hubo coincidencia entre los visitantes sobre la importancia de conocer la experiencia y trabajo que se desarrolla en Anahuac, ya que será factor clave para sacar mejor provecho los emprendimientos que se desarrollan en otros puntos de la zona sur del país. Me voy con una linda experiencia para poder potenciar nuestra caleta. Creo que es un ejemplo a seguir lo que están haciendo acá. Creo que nosotros, nuestra caleta, nuestro sector, tiene mucha materia prima que no se está fortaleciendo. Y me voy con ideas muy claras, con objetivos claros para presentar a mi sindicato. Y ojalá podamos lograr esto. Una satisfacción tremenda porque significa que si vienen a ver esta experiencia es porque no lo hemos hecho tan mal. Yo creo que nos miran como un ejemplo a seguir en este tipo de iniciativas. Por lo tanto, para nosotros, contar nuestra experiencia de cómo partimos, de cómo llegamos a esto, a ellos les ha sido muy satisfactorio y creo que para nosotros también, porque nos sigue dando más fuerza para seguir este camino que nosotros siempre decimos. O sea, hoy día trabajamos en tres líneas en la caleta Anahuac, que es el área productiva de la caleta propiamente tal, el valor agregado y el turismo. O sea, son creo que es el eje que nosotros queremos potenciar y el cual nos ha llevado de alguna u otra manera a tener cierta satisfacción en lo que estamos haciendo. Así que por el lado donde se le mire, para nosotros es satisfactorio. Al margen de la visita a las instalaciones, los dirigentes locales narraron cómo, con esfuerzo y perseverancia, se logró levantar un emprendimiento que es clave para la economía local y fundamentalmente para la pesca artesanal. Con los nuevos conocimientos adquiridos en terreno, los líderes de organizaciones pesqueras vuelven a sus zonas para explicar en casa lo aprendido en Caleta Anahuac de Puerto Montt.